Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio de entrevistas, y después de ganar esta batalla a la tecnología, vamos con el espacio de cine, como cada semana, con nuestro compañero Juan Ángel Saiz, compañero de cartelera de bandas sonoras y de Cinema Filmover. Buen día, buenos días, Juan. Muy buenas, ¿qué tal? Hemos ganado, nos ha costado, pero hemos podido con él, ¿eh? Sí, hemos podido. Sí, es que somos unos hachas. Sí. Juan, vamos a contar qué tenemos esta semana en cartelera, porque la semana pasada nos pilló fiesta también. No sé si había algo interesante que contar. Sí, hubo alguna cosilla interesante, sí, porque se estrenó la última película de Paolo Sorrentino, fue La mano de Dios, que es una buena película. Es una película interesante, autobiográfica, aunque decía Sorrentino que no iba a explicar qué parte era biográfica y qué parte no, porque lo que importaba es que el espíritu general de lo que cuenta es cierto. Lo que ocurre es que ya cada matiz, cada elemento concreto de los que aparecen en la película ya no necesariamente se corresponden con la realidad. Nos presenta a Sorrentino joven, cuando tenía 16, 17 años, y vivía con sus padres. No ha pensado todavía en convertirse en director de cine, y lo que hace básicamente es dedicarse a vivir con tranquilidad. Ay, perdón. Estamos en Nápoles, y en la época en que Maradona llega al Nápoles, y la gente está emocionada con ese momento. Y de hecho el título de la película fue La mano de Dios, hace referencia a un hecho que tiene que ver con Maradona. También se estrenó Caja Negra, Black Box, en realidad se ha dejado como título en nuestro país. Es una película sobre accidentes de aviación, pero no sobre los accidentes en sí, sino sobre la gente que se dedica a investigar los accidentes. Es decir, hay gente muy especializada que cuando se produce la caída de un avión o algún hecho grave, analizan la caja negra, de ahí el título, Black Box, y analizan qué es lo que ha podido ocurrir. Y tenemos a un protagonista que es especialmente riguroso en esos análisis, en esos trabajos que hace. Y es alguien además que, bueno, trabaja con una precisión encomiable. Lo que pasa es que hay veces que no siempre es necesario tener esa precisión, porque los medios gubernamentales y también las grandes compañías aéreas lo mismo están interesadas en cerrar ese tipo de asuntos de forma rápida y sin complicaciones. Oye, que hay uno que parece un terrorista, pues oye, esto ha sido un atentado terrorista, que además vende mucho. Y nos olvidamos de todo lo demás, de si la compañía no había hecho bien las revisiones, de si no se había tenido cuidado en no sé qué, de si la fabricación del avión no había sido suficientemente rigurosa, muchas cosas, ¿no? La película es interesante. También Nido de víboras, es una película que viene de Corea del Sur, un país que está un poco de moda, y que ahora nos presenta una especie de policíaco, un thriller realmente curioso, en el que lo que hay por medio es una suma muy importante de dinero que va pasando de mano en mano. Es una película bien hecha, no tiene nada así de reflexión especial sobre el mundo ni nada que se le parezca, pero es una película entretenida de ver. Justo lo contrario del Amor en su lugar, de Rodrigo Cortés, una película que ha tenido muy buena crítica, incluso buen apoyo por parte del público, pero que a mí me dejó absolutamente frío. Está ambientada en 1942 en el gueto de Varsovia, y allí nos encontramos que los actores de una compañía de teatro están representando una obra para la gente que está dentro del gueto, que tiene casi como único entretenimiento ver esa obra de teatro. Esto fue lo más destacado de la semana pasada. Esta semana también hemos tenido películas interesantes. No mires arriba es la que más, es una película de Adam McKay, que ya vimos aquí, o de que ya hablamos aquí, por El vicio del poder, en 2018. Y esta es una película en tono de comedia muy disparatada, que además tiene elementos de ciencia ficción, puesto que lo que nos habla es de unos científicos que descubren que un cometa tiene su trayectoria directa hacia la Tierra, y que si impacta sobre la Tierra, que es lo previsible, en unos meses, pues lo que va a ocurrir es que va a desaparecer prácticamente la vida en el planeta. Y lo que hacen es comunicarlo, evidentemente, comunicarlo a las autoridades y particularmente al presidente de los Estados Unidos, a la presidenta de Estados Unidos, porque en esa ficción es una presidenta. Pero no se lo toman muy en serio. Y lo que vamos a ver es esa situación en la que los científicos van por un lado y los políticos y las grandes empresas van por otro. El plantel de actores es inmejorable. Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill. Bueno, impresionante el plantel de actores.
y la película está muy bien, porque es una crítica feroz sobre el comportamiento de los políticos. Decía el director McKay que cuando se tiene a un presidente, hacía referencia a Donald Trump, que lo que dice es que hay que combatir el COVID tomando lejía o bebiendo lejía, pues que todo lo que uno puede imaginar para una película se queda corto. Pero lo cierto es que no se queda corto. La película está muy bien, bien divertida además. Yo creo que es un soplo de aire fresco para esta época en la que vemos estrenos muy totorrones. Tres pisos es la nueva propuesta de Nanni Moretti, un director italiano importante. La gente recordará sobre todo Caro Diario, por ejemplo, o La habitación del hijo, Aprile, que son películas anteriores que tuvieron buena difusión. Aquí lo que hace es adaptar una novela y nos cuenta la historia de varias personas que viven en el mismo edificio de viviendas. Las historias se van cruzando y nos encontramos un poco de todo, desde un matrimonio que trabaja, que son jueces y que trabaja en la judicatura y que tiene un hijo que ha provocado un accidente de tráfico, hasta la historia de otra pareja que siempre está muy ocupada y a veces dejan a su hijo pequeño, su hija pequeña mejor dicho, con unos vecinos ya mayores. Y se produce también una situación particular en torno a eso. Es una película bien hecha. Alguien me decía que era un culebrón. Hombre, no es un culebrón exactamente. Es una historia que tiene que ver con personajes cotidianos, pero situados en una posición pues, un poco extrema. Y desde ese punto de vista dramatiza pues, hechos más o menos cotidianos. Pero está bien hecha. Es una película que se ve de forma agradecida y se agradece que haya un tratamiento de los personajes como los que vemos ahí. Quizá es un poco larga. Yo lo hubiese reducido un poco de duración. Querido Van Hansen es otra película de las interesantes de esta semana. Es un musical. Curiosamente es un musical que tiene canciones que están muy bien y que nos habla sobre la mentira. Sobre cómo en determinadas situaciones pues, los seres humanos, las personas, se ven abocadas a mentir. Y son pequeñas mentiras que luego pues, a veces escapan de las manos y se convierten en mentiras más grandes, más grandes, más grandes y pueden llevar a una situación complicada. Es una película que se deja ver. Las canciones son menos brillantes que otros musicales que hemos visto más recientemente y particularmente El Gran Showman, que es de los mismos autores, Justin Paul y Dan Ronner, que esta película, pero en cualquier caso es una película que se deja ver bien. Y luego ha habido más estrenos, pero los dejamos porque no tenemos demasiado tiempo y en ese sentido pues, pasan un poco desapercibidos, desde Cazafantasmas, que es una película bien hecha, pero que no tiene mucho interés, hasta La familia perfecta, que tiene un punto de comedia también que bueno, está más o menos bien. Zero Sanguans es la nueva película de Abel Ferrara sin ningún interés. El Lodo es una película bastante mal hecha, sin interés tampoco, es una lástima, porque está ambientada en Valencia y tiene algunos elementos de tipo ecologista que están bien, pero es que está muy mal hecha. La familia Bloom es una película un poco lacrimógena, tiene una mujer militarista que tiene un accidente y se queda paralizada y va en silla de ruedas. En fin, ha habido estrenos un poco de todo. Clifford, el gran perro rojo, es una película que es un disparate absoluto, por decir alguna más. Pero vamos, las interesantes son las que he citado antes. No mires arriba, Tres pisos, querido Evan Hansen, menos interesante, pero bueno, con algunos elementos curiosos. Y luego ya de la semana pasada, lo que decía, fue La mano de Dios, sobre todo Black Box, y también en menor medida, pero interesante, bueno, entretenida de ver, Nido de víboras. Esto es lo que tenemos de momento, y que la gente no espere mucho porque algunas no van a durar en cartel, porque ya este jueves entra Spider-Man arrasándolo todo, y en los próximos días, el viernes, la semana siguiente, el miércoles, ya entran todos los estrenos potentes de Navidad que se van a llevar por delante una buena parte de lo que hay en cartel. Eso iba a decir, ahora viene época de renovación de cartelera, ¿no? De ir cambiando cada poco las películas. Sí, porque vienen las películas de gran taquillaje, de hecho Spider-Man va a ser una de las películas que va a arrasar en taquilla, pero vamos, también está ahí prevista Matrix, la nueva entrega, que no sabemos si será buena o mala, pero que seguro que se llevará público. West Side Story, la nueva película de Steven Spielberg, versión de la película clásica, pero es Spielberg y además están haciendo una publicidad bestial. Bueno, son películas que junto a otras un poco menores pero convencionales también se meterán en la taquilla y arrasarán con todas estas películas que hemos comentado, sin ninguna duda. La que me decía de Cazafantasmas es de la misma, de la serie de los Cazafantasmas de toda la vida, ¿o
Sí, esta es de los cazafantasmas de siempre. Es el nieto, la nieta, mejor dicho, de uno de los de cazafantasmas, que bueno, pues encuentra los artilugios de su abuelo y empieza a mirar a ver qué es todo aquello. Y Lo típico. básicamente sigue la estela. De hecho, la dirige Jason Reitman, que es el guionista también, y es el hijo de Ivan Reitman, el director de la película clásica de cazafantasmas. O sea que todo queda en familia. Aunque hay que decir que Jason Reitman tiene una trayectoria excelente con películas como Tully, que comentamos aquí en su día, o mucho más atrás, películas como Gracias por fumar, que es una auténtica maravilla. Entonces, en ese sentido, es un director un poco diferente de su padre, que era más comercial. Jason Reitman se ha ido por otro camino mucho más interesante, pero aquí ha hecho una especie de homenaje a su padre y su capacidad como director se nota en la película. Es entretenida, además. Muy bien, pues lo vamos a dejar por aquí, como dice Juan, que no tenemos mucho tiempo y le recomendamos a la audiencia que los jueves a partir de las 10 esté atenta a la cartelera, que ahí vais dándole más vueltas a todo ello. Efectivamente. Venga, lo dejamos por aquí. Un abrazo, Juan, salud. Un abrazo, saludos. Lliure Directe Radio Clara, fins ací, l'espai de cinema que cada setmana arriba al Lliure Directe Radio Clara amb el nostre company Juan Ángel Saiz, company de cartelera de bandes sonores i de cinema Filmobert.